Y ya tenemos también en la línea a la senadora Adriana Dávila Fernández, ella senadora por el estado de Tlaxcala, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Y un tema fundamental, muy importante, senadora. Muy buenas tardes, te agradezco que nos tomes la llamada. Al contrario, buenas tardes, Eduardo, como siempre es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias, nos remitíamos a 1953, cuando el presidente de la República en ese tiempo, Adolfo Ruiz Cortines, pues dio la anuencia, ¿no?, para que las mujeres pudieran ejercer su derecho a voto. Ya en 1957, 4 años después, lo hicieron por primera vez. Entre ellas, una mujer luchona, doña Mercedes Zavala, fue también de las que impulsó el que se lograra obtener el voto de la mujer. ¿Qué opinión te merece a ti esto? Mira, pues a 64 años de haber logrado, por supuesto, ese derecho, en el que tú bien lo dices con una palabra que pudiera parecer que es una palabra muy antigua, que es autorizar, o sea, se nos autorizó, se nos dio permiso, llamémosle, por algún tema, pues que hoy pareciera ser que todavía está vigente. Y bien es cierto, no podemos desdeñar todas estas luchas que se han venido haciendo a favor de nuestra participación política. Lo cierto es que todavía tenemos muchos rezagos, Eduardo, que nos han impedido de una u otra manera avanzar siendo reconocidas y no solo autorizadas. Perdóname la expresión, pero el tema me parece que ya hoy en este tiempo, después de 64 años, pasa a ser muy, muy importante, porque no se trata solo de ocupar escaños por ocuparlos, sino se trata de un reconocimiento a nuestras capacidades. Creo que es el momento en el que las mujeres tenemos que empezar a revisar que la lucha ha culminado ya con una primera o segunda etapa, como quieras llamarle, es decir, inicia con una primera etapa en donde se nos autoriza a votar, luego una segunda etapa en donde ocupamos ya cargos públicos, ¿no? Pero ahora me parece que el tema siempre ha sido visto como un tema de concesiones graciosas por parte de algunos personajes, incluyendo varias mujeres, ¿no? Que tenemos que actuar bajo la sombra siempre de algún padrinazgo, entre comillas, en el que se nos demeritan nuestras propias capacidades, porque dentro de las cosas que se ven es que pareciera ser que el hecho de las cuotas es le cedimos a ustedes la posibilidad de que ya tengan el 50% de las candidaturas, como si eso fuera un tema de igualdad, lo cual no es así. Nosotros, más allá de hoy tener en la ley la posibilidad de tener candidaturas en iguales circunstancias, lo que tenemos que plantear es que hoy debe haber una valoración de que no es un asunto exclusivamente de cuota, ni tampoco de un regateo permanente en un mercado electoral al que pertenecemos, en el que se nos permita también entender por parte de los ciudadanos y por parte de la clase política que las mujeres estamos ahí por nuestras capacidades, por el trabajo, el esfuerzo, la inteligencia y, por supuesto, la fortaleza que nos permite participar en política. De tal manera que esta fecha debe celebrarse, me parece, el siguiente año, con un tema en el que la inclusión se vea verdadera y físicamente en integridad. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en el Senado de la República se hace, por supuesto, una sesión solemne para este tema, y el máximo reconocimiento que se nos hace es que la mesa directiva y evidentemente quienes aparecen en el presidium seamos puras mujeres, ¿no? Uh-huh. O sean puras mujeres. Y yo lo que diría es, entonces, ¿en dónde está el tema de la inclusión? En tanto no seamos capaces de darles el mensaje a los varones de que las estaturas políticas de nosotras no se miden, por supuesto, por, reitero, el mensaje que de concesión nos quieran dar, sino porque nos hemos ganado un espacio con mucho esfuerzo, seguiremos llevando este tema al terreno exclusivamente de una discusión de mujeres. Hablamos de temas de mujeres solo entre las mujeres. Y creo que la igualdad implica que hablemos de temas de mujeres y de hombres, entre hombres y mujeres, entendiendo que con nuestras diferencias físicas tenemos y buscamos y generamos los mismos derechos. Como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, senadora. Yo creo que este derecho debe ser de inclusión, pero a todos los seres humanos, sean hombres o mujeres, en tanto de la capacidad, de la actitud y la aptitud que se tenga para el desempeño de los cargos públicos, y obviamente con la honestidad
que debe caracterizar a todos los seres humanos. Sin lugar a dudas, las mujeres tienen una muestra mayor de esto. Mira, y debo ponerte un ejemplo que es, ¿sí?, me parece el ejemplo que a mí me hizo recapacitar sobre algunas cuestiones en materia de género, que fue recientemente la muerte o el asesinato de un conocido empresario en el estado de Tabasco, que ocurre a manos de una colaboradora suya, de una empleada, que lo mata para quedarse con sus pertenencias y por una serie de manejos evidentemente económicos. Claro. Se ha hablado mucho del tema de feminicidio, pero esos casos, al irnos a los extremos, invisibilizan también, sí, casos, uh-huh, como este que te estoy diciendo, en donde la condición de género fue fundamental, porque es un hombre que evidentemente tenía depositada la confianza en una mujer, en la que dijo, bueno, pues estamos en igualdad, y es una mujer la que concibe desde la riqueza que este hombre generó, pues evidentemente no es cierto, un asesinato invisible, ¿no? Entonces, pues, lo que se tiene que buscar en la sociedad, senadora, es, por principio de cuentas, que haya inclusión, no tanto igualdad, porque los géneros tienen sus desigualdades. Sus diferencias. ¿No? Te invito a que el día de hoy nos sigas en A Fondo, allá en el Megacable, por el canal 235, va a estar muy bueno y trata el tema precisamente de la trata. Escúchalo, está buenísimo. Muchísimas gracias, senadora. Muchas gracias a ti, con gusto, y por supuesto que sabes que además te sigo y por supuesto que lo voy a escuchar. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana.